asignatura pendiente, volvéis al Prado, es una asignatura pendiente que no ganáis desde la segunda jornada. Bueno, pues la verdad que contentos de volver al Prado porque nos sentimos muy a gusto jugando como locales y sinceramente siento que los últimos dos partidos que hemos hecho en el Prado son de los mejores partidos que hemos hecho esta temporada. Que es verdad que no nos han dado resultado, no nos han sumado puntos y que esto de competir va de sumar puntos, pero sentimos que hemos hecho muchas cosas bien en los últimos dos partidos ante equipos de un potencial importante, sin ir más lejos, al último que nos enfrentamos. Esta jornada le venció por 5-0 al Celta de Vigo, que es el resultado más abultado que se ha dado en la competición en todas las jornadas que llevamos. Quiere decir el potencial que tenía ese Racing de Ferrol al que nos enfrentamos y al que creo que fuimos durante muchos minutos del partido superiores y les llevamos a un escenario de partido más beneficioso para nosotros que para ellos. Bueno, pues intentar dar continuidad a ese juego que creo que nos identifica y que nos gusta ver del Talavera en el Prado, pero obviamente hacerlo productivo y que eso genere puntos, que es importante, por supuesto. La clave, Víctor, puede estar en el equilibrio entre la sobriedad que muestra el equipo fuera de casa y la alegría, la ambición del Prado. Pues totalmente. Creo que encontremos. Me encanta la palabra equilibrio que comentas, porque además creo que define bien lo que debemos de llegar a ser en el Prado. Un equipo equilibrado. Equilibrado en primer lugar desde el punto de vista emocional. Lo hablamos el último partido en casa. No podemos ser un equipo de altibajos emocionales. Y la última jornada mostramos esa fragilidad. Pero ese equilibrio emocional también en la semana anterior que jugamos en el Prado. También siento que no fuimos del todo equilibrados. Es decir, creo que por un lado que estemos haciendo buenas cosas en lo que nos identifica no debe de llevarnos a desatender otras que son muy importantes para ser competitivos y luego que el devenir del partido no nos debe desajustar emocionalmente y llevarnos a escenarios inestables en lo emocional, que nos aleje de ser equilibrados. Por eso comparto completamente lo que hablas en cuanto a que para mí la clave del partido del domingo es en ese equilibrio y principalmente te hablaría en ese equilibrio, el equilibrio emocional. Sí. Llega un rival de lo alto de la tabla, más a la onda, es un buen momento, sería un subidón importante que se ganara y se ganara un rival de los de arriba. Bueno, como comentas, es un equipo de los de arriba porque creo que en primer lugar la trayectoria le lleva a tener esos objetivos. No olvidemos que es un equipo que hace muy poquitas temporadas estaba en el fútbol profesional y que es un equipo de un potencial muy importante y luego que creo que ha confeccionado una plantilla espléndida, muy complementaria, muy capaz, con mucha experiencia. Creo que el trabajo que ha hecho Óscar en este caso es fantástico y ya te digo que han juntado una serie de futbolistas que se complementan unos a otros, de un rendimiento muy alto, de una experiencia competitiva muy elevada. Mira, cuando nos enfrentamos al Racing de Ferrol hablábamos del potencial de esos jugadores y de la trayectoria y el recorrido en el fútbol profesional de los mismos. Bueno, pues en este partido nos enfrentamos a un Majadahonda que tiene jugadores de recorrido amplio en el fútbol profesional, como pueden ser Nereo Champán, como puede ser Néstor Susaeta, como puede ser Gorka Iturraspe, como puede ser Ángel Bastos, Héctor Hernández, Borja González, jugadores que ya llevan un recorrido en sus espaldas de fútbol profesional que sí les permite esas experiencias vividas ser muy estables, muy competitivos, muy equilibrados, que eso que hablábamos hace un momento. Bueno, pues creo que es un partido en el que tenemos que mostrar ese crecimiento respecto al último partido como locales para igualar eso y ser capaces de ser competitivos ante este perfil de rival tan potente, porque lo es. Y eso no quita, que eso no va en contra, esa conciencia o ese conocimiento no va en contra de nuestra ambición, que como hablamos cada semana que jugamos, tanto fuera como en casa, nosotros vamos con el aliciente, con la ilusión y jugamos el partido con las ganas, con la intención de jugar a ganarlo, no esperar a ver si de repente sucede algo donde nos podamos aprovechar y ganemos, sino queremos provocar que pasen cosas que nos acerquen a ganar el partido. ¿Un equipo con potencial que en el terreno cómo se comporta? Pues es un equipo que con balón no tiene problema en dominar el partido a través del mismo, pero que si
las circunstancias del partido le llevan a tener que vivir más de transitar, creo que es uno de sus mayores potenciales, un equipo que transita muy bien, tanto por capacidad individual de sus futbolistas como por idea, creo que está bien trabajado y esos comportamientos en transición le dan mucha productividad. Como te digo, también tienen jugadores con mucha condición para ello, Raúl, Maui, Héctor, Rubén Sánchez, Néstor Albiach, Mario González, todos ellos son jugadores muy capacitados para vivir de la transición y luego jugadores que lanzan y sienten la transición de buena manera en zonas más bajas. Luego es un equipo en sus comportamientos defensivos que le sentiremos en algún momento mostrándose altos, relativamente agresivos, pero que tampoco tiene inconveniente en otras fases en protegerse, en vivir en bloques más medios, y desde ahí eso les habilita que en el caso del robo haya espacio en la espalda rival y darle productividad y provecho a todo eso. Luego, ya por entrar en particularidades, hablamos de un equipo que tiene ahora mismo dos, tres jugadores en un momento de rendimiento muy elevado, Borja González, Raúl Sánchez, que están con esa flecha para arriba en cuanto a rendimiento, confianza y bueno, pues serán jugadores a atender, obviamente, pero como os decía antes, es que una plantilla tan completa y tan capaz no puedes desatender a ninguno, todo lo contrario, te exige lo máximo. Bueno, creo que es un equipo que además como visitante gira un poco respecto a lo que es como local y bueno, pues en ese sentido viviremos un equipo que no va a tener ningún problema en ir a un partido largo. Bueno, vamos a buscar ese equilibrio, a buscar ese no perder esa alegría, no perder ese juego que hemos venido mostrando, que como os decía hace un momento, para mí los últimos dos partidos que hemos hecho como locales están muy cerca de ser los mejores partidos de la temporada, pero tienen peros importantes, puntos de mejora importantes, y que para mí el principal, dentro de esa autocrítica que debemos hacer en esos dos partidos, es ese equilibrio que debemos demostrar y principalmente lo emocional. Y con independencia, Víctor, de que juegues en el Prado o juegues fuera de casa, yo te preguntaba el otro día lo poco que cundían las victorias, que prácticamente estáis ahí, que ahora sí, que os habéis distanciado un poquito, tal vez lo que os falta es encadenar un par de victorias seguidas que no lo habéis conseguido en toda la temporada. La verdad que nos encantaría hacerlo y tenemos toda la ilusión de lograrlo, y obviamente es fantástico el que lo puedas hacer, porque vas a pasar rápidamente de estar mirando a unos lugares de la clasificación a mirar a otros. Digo estar por ti más que por nosotros, porque nosotros todavía no atendemos a la clasificación, nos parece muy pronto, y nos atendemos más a las sensaciones, al rendimiento o al resultado o a la productividad del partido en cuestión. No atendemos tanto a la clasificación porque todavía nos parece pronto. Pero sí que es cierto que el encadenar victorias es fantástico y también es muy complicado, lo estamos viendo. Muy pocos equipos lo consiguen, nosotros todavía no lo hemos conseguido, pues tenemos un reto perfecto para este partido para intentar lograrlo. Y qué mejor lugar que como locales, con nuestra afición, con nuestra gente y en el Prado, que es donde más a gusto estamos. Estos dos partidos seguidos, volviendo un poco y tanto a lo que estás hablando, pueden marcar el futuro, si no a inmediato y a corto plazo, de que el Talavera pueda mirar hacia arriba si gana estos dos partidos en casa, o pueda mirar hacia abajo si no logra atacarlo, ¿no? Para mí marcará un poco ese presente. El futuro, creo que aunque ganemos los dos próximos partidos, seguiremos mirando el presente, no miraremos mucho más lejos, y aunque no tuviéramos resultados positivos, nos llevaría al mismo comportamiento, porque ese comportamiento habla de lo que queremos ser, no tanto de los resultados que obtengamos en los partidos. Lo que queremos ser es un equipo que viva el presente, con cada partido viviéndolo con el foco de atención máximo en eso. Creo que todo lo demás te hace desatender y dejar de honrar lo que debemos de honrar, que son nuestros propios valores, y no sería oportuno, no sería sentir bien. Por lo tanto, no le damos ese enfoque, porque como te digo, es que ¿cuántos puntos quedan en juego? ¿70 puntos? Es que quedan muchísimos. Te digo 70, en torno a 70. No tengo ni hecho el cálculo porque no lo atiendo, pero queda una barbaridad. Si hablamos de que 6 puntos van a marcar el devenir de la temporada del Talavera, creo que faltaríamos a la verdad. No lo veo así. Entrás en una semana apasionante, porque este partido abre 6 días, 3 partidos en 6 días. ¿Cómo lo vas a planificar?
Bueno, la verdad que es maravilloso porque vamos a vivir una competición que creo que a todos nos ilusiona. Obviamente nuestro foco de atención, como os acabo de decir, está en el presente y está en este próximo partido de liga. Pero bueno, pues que tengamos por delante una semana en la que vamos a vivir tres partidos, entre medias vamos a poder disfrutar de una competición tan bonita como la Copa y que encima seamos tan afortunados de que los tres partidos sean en el Prado, pues yo creo que son todas buenas noticias. Pues en cuanto a bajas seguras, te diría que ninguna. Pau Russo se incorpora ya a los entrenamientos la semana que viene con el equipo. Jordi Martín está a disposición ya. Probablemente no esté como para arrancar de inicio el partido, pero sí para entrar en convocatoria. Es un jugador más dentro del resto de la plantilla. Y luego es verdad que tenemos jugadores tocados y con molestias. Cristian el otro día se llevó un golpe en el partido contra el Bilbao Athletic y bueno, pues veremos a ver para cuánto está. Yo entiendo que llegará, pero vamos a ver para cuánto está. Rodrigo, que la semana pasada finalmente no pudo entrar en convocatoria por una dolencia, está. Veremos a ver para cuánto está. Ñoño, que la semana pasada al final consiguió entrar en convocatoria, pero bueno, pues cogido con alfileres, esta semana parece que está disponible. Tenemos a Toño, que parece que ya está bastante, bueno, ya está recuperado. El otro día de hecho pudo participar unos minutos y está para poder arrancar de inicio el partido. En principio eso, molestias, jugadores tocados, Vicente, igual también se llevó un golpe como Cristian y bueno, pues va a ser duda en el desarrollo de la semana. El resto con normalidad. Luis Masero. Eso es cierto. Eso es cierto. Sí. Gracias.